Soy de prensa, ¿dónde me pongo que esté seguro? Pasando tres letreros hasta allá, por favor. ¿Hasta dónde estoy seguro? Soy de prensa. Soy de prensa. Adelante, adelante, adelante. No, es que voy a cubrir la nota, nada más que lo veo que aquí está más hostil. Me dice que me haga de aquel lado. Nomás no se pegue mucho a esa área, mi estimado. Ok. ¿Cuánto me... o dónde me pongo? Ya no sé ni dónde estoy más seguro. ¿Le doy más para allá? Sí, nomás que no quede muy pegado a esos vehículos, por favor. Ok. Está la situación muy, 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 muy... muy canija aquí, está... el enfrentamiento aquí en esta zona. Nos vamos a hacer un poquito. Vamos a hacernos un poquito más por allá. Porque aquí la situación está muy delicada, muy, muy delicada. Entonces, vamos a hacernos un poco. Un poco más. Estamos aquí en esta situación de riesgo, en la entrada al Sombreretillo, en la entrada a San Pablo de los Puertos. Por aquí se topó la Guardia Nacional y algunas otras corporaciones con este vehículo blindado y con algunos civiles a bordo. Esta situación pues está dejando que se haga un rastreo aquí por la zona, donde bueno, está muy muy difícil este lugar, ya que andan algunas personas, según lo que escuchamos ahí con la policía, andan algunas personas a pie o pie tierra y están armados. Esta situación se está desarrollando aquí sobre la Federal 44, a la altura de la entrada al Sombreretillo o a San Pablo de los Puertos. Esta es la situación que se vive este domingo por la tarde, donde bueno, pues la movilización es importante de las autoridades y ya tienen aquí asegurado un vehículo, pero no así a los civiles que participaron en este enfrentamiento contra alguna autoridad. La carretera federal 44 está ahorita pues en situación de riesgo por este altercado que se llevó a cabo y que todavía están haciendo algún rastreo las autoridades. Eso es lo que tenemos aquí, señores, en esta zona. Tengan mucho cuidado las personas que van a circular por el lugar. Pues manténganse en sus casas hasta que no pase esta situación de riesgo. Es carretera federal 44, la que conduce de Fresnillo hacia Jerez. La situación de riesgo está al tope.